Tengan ustedes muy buenos días, queridos amigos televidentes. Soy la doctora Gilda Moncayo y ya empezamos Viva Mejor. Hoy día tenemos un tema sumamente interesante que tiene que ver con cierta enfermedad de la piel que se llama psoriasis. Bueno, ¿qué es la psoriasis? Es una enfermedad autoinmune que de pronto tiene cura, a veces no la tiene, la mayor parte de las veces. ¿Y de qué se trata? Bueno, las células de nuestro cuerpo se enfrentan unas a otras porque no se reconocen y se produce por esta razón la psoriasis. O sea, es una enfermedad autoinmune de nuestro cuerpo que se ataca a sí mismo. La sintomatología, como lo hemos visto, es básicamente en la piel. También se puede dar en las articulaciones. Pero todos esos temas los vamos a ver, los vamos a tratar ahora aquí. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Qué tratamiento seguir? Pero sobre todo, ir donde el especialista. Por eso tenemos hoy día una invitada de lujo, una dermatóloga. Aquí presentaré a continuación. Pero antes quiero invitarlos a que vean una nota sobre qué es la psoriasis. Producción, vamos con la nota. La psoriasis es una enfermedad frecuente de la piel que acelera el ciclo de vida de las células cutáneas. Hace que las células se acumulen rápidamente en la superficie de la piel. Las células cutáneas excedentes forman escamas y manchas rojas que causan comezón y a veces dolor. La psoriasis es una enfermedad crónica que suele aparecer y desaparecer. El objetivo principal del tratamiento es detener el crecimiento acelerado de las células cutáneas. No existe una cura para la psoriasis, pero los síntomas se pueden controlar. Las medidas relacionadas con el estilo de vida, como aplicarse crema humectante, dejar de fumar y controlar el estrés, pueden ser útiles. Los signos y síntomas de la psoriasis son diferentes para cada persona. Los siguientes síntomas frecuentes son manchas rojas en la piel cubierta con escamas gruesas y plateadas, pequeños puntos escamados, piel seca y agrietada que puede sangrar, picazón, ardor y dolor, uñas engrosadas, picadas o acanaladas, articulaciones inflamadas y rígidas. Bien, muchísimas gracias por esa interesante nota, queridos producción. Voy a presentar ahora, queridos amigos televidentes, a la doctora Gabriela Crespo Azanza. La doctora Crespo es especialista en dermatología, graduada en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Es dermatóloga del Hospital General Ceibos Norte del IES y ha hecho parte de su especialidad en el Hospital Universitario de Dermatología Oncológica de la Universidad Cardenal Herrera de España. Actualmente está cursando un máster en dermatología pediátrica de la misma Universidad Cardenal Herrera en España. Mi querida doctora Crespo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y estar aquí el día de hoy. Y bueno, vamos a hablar, como ya les había dicho yo a los televidentes, acerca de la psoriasis. Buenos días, doctora. A usted muchas gracias por la invitación. Pues sí, vamos a hablar hoy sobre la psoriasis. A propósito de que mañana, 29 de octubre, es el Día Mundial de la Psoriasis. Qué bien, qué bien. Sí, efectivamente usted lo ha dicho. Y últimamente, pues, muchos congresos, muchos papers, entrevistas que se han dado en el área de medicina han sido precisamente de este tema, ¿verdad? Que como yo lo dije en un inicio, quiero que por favor usted, con su vasta experiencia que tiene y como es especialista en la materia, nos explique un poquito qué es la psoriasis. Bueno, la psoriasis es una enfermedad crónica, uh-huh, inflamatoria, correcto, que se manifiesta en la piel, pero, uh-huh, que puede afectar a muchos otros órganos. Así es. Puede afectar el cuero cabelludo, ajá, las uñas, correcto, las mucosas y también las articulaciones. Uh-huh. Uh-huh. Y en los últimos años se habla también de que puede influir en las enfermedades metabólicas, como la diabetes, uh-huh, enfermedades cardiovasculares, uh-huh, e hipertensión arterial. O sea, pacientes diabéticos, hipertensos o con algún problema del corazón, pueden verse afectados. Pueden verse mayormente afectados. ¿Y usted no cree que eso también de pronto tenga que ver con la parte emotiva? Porque el estrés está muy relacionado también con la producción de psoriasis, ¿verdad? Exactamente. La psoriasis es una enfermedad multifactorial, que si bien es cierto, no es hereditaria, pero tiene un gran componente genético. Es decir, hay predisposición genética. El individuo nace marcado
para en algún momento de su vida tener más riesgo a presentar lesiones de psoriasis, y hay ciertos factores que lo desencadenan. Por ejemplo, el más grave o el mayormente implicado es el estrés. Ya, claro. El estrés laboral, emocional, uh-huh, sentimental, algún problema o alguna pena que pasemos puede hacer que el paciente con psoriasis desencadene las lesiones. ¿Cuáles son las zonas que más usted ve afectadas con este tipo de lesión, con este tipo de enfermedad en la psoriasis? La psoriasis puede presentarse a cualquier edad, uh-huh, sin distinción de sexo y en cualquier parte del cuerpo. Ah, ya, no es que hay uno específico, por decir, los codos son los más afectados, o de pronto aquí detrás de la oreja. No, en cualquier parte puede afectarse en cualquier parte del cuerpo, pero clásicamente, uh-huh, se presenta en las zonas de mayor presión, donde está la superficie ósea más prominente, en los codos, las rodillas, los tobillos y las zonas de fricción. Okay. Por ejemplo, a personas que utilizan pantalones o faldas muy apretadas, puede aparecer en la zona de la cintura, donde está el contacto con la ropa. Ajá. Exactamente. Como una dermatitis de contacto, más o menos, pero más profunda, diríamos así. Digámoslo así. Uh-huh. Pero puede afectar cualquier parte. Por ejemplo, puede afectar las axilas, las ingles, y eso se conoce como psoriasis inversa o de pliegue. Y esto de aquí, la psoriasis no tiene nada que ver con la higiene del paciente, ¿verdad? Nada. Exactamente. Que ver. Eso hay que desestigmatizar. La psoriasis, sí, porque a veces las personas, y perdóneme que la interrumpa, tienen esas lesiones que son rojizas, costrosas, como que la piel se descama, uh-huh, y a veces uno ve a las personas y con cierto como que recelo. Uy, qué cochino, uno dice, no se lava bien, no se limpia. Pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con el aseo. En realidad la psoriasis es una enfermedad que se manifiesta en la piel con unas placas eritematosas, le decimos los dermatólogos, que son rosadas, uh-huh, rojizas, con una escama blanca plateada que produce mucha picazón. Y los pacientes que tienen esta enfermedad generalmente van dejando a su paso, por donde caminan, las escamas, esa caspa. Y puede ser que porque se rasca tanto también pueden sangrar en algún momento. Claro. Se lesionan, ¿verdad? Como son muy pruriginosas, es decir, que pican mucho. Producen el efecto de rascado, el efecto natural que produce el cuerpo, uh-huh, al momento de que tiene picazón es rascarse. Uh-huh. Y ese rascado puede hacer que se lastime la piel y allí lo hace más, lo predispone a que pueda ser infectado por bacterias, eso, hongos, o virus. Sea, y ahí vendrían patologías agregadas adicionales a este tipo, uh-huh, de infección, que en realidad no, la psoriasis no es una enfermedad infecciosa. Es inflamatoria, pero no es infecciosa. Esa infección se sobreañadiría cuando el paciente se rasca y en sus uñas pues lleva bacterias al sitio de la lesión de la psoriasis propiamente dicha. Exactamente, la psoriasis no es contagiosa. Un paciente con psoriasis puede abrazar, ajá, besar, reír, compartir con otra persona sin ningún riesgo de contagiarlo, porque esto es una enfermedad de origen más genético. Nada contagioso. Uh-huh. Dígame una cosa, y como usted bien dijo al inicio, para esta enfermedad no existe edad. O sea, podremos ver a niños con psoriasis, como también adultos mayores o a gente de mediana edad con psoriasis. Exactamente, se puede presentar a cualquier edad, pero existe dos picos, o digámoslo así, dos edades en las que se presenta más frecuentemente, que es entre los 20 y los 30 años, el primer pico, y el segundo entre los 50 a los 60 años. Se presenta allí con mayor frecuencia, pero puede aparecer a cualquier edad, sin distinción de sexo, tanto en hombres como en mujeres. En hombres como en mujeres. Dígame una cosa, doctora, y usted que está en este día a día, ¿con qué frecuencia se da en los pacientes que visitan el servicio de dermatología en el hospital donde usted desarrolla parte de sus actividades? ¿Con qué frecuencia se presenta este diagnóstico? O sea, ¿es fácil diagnosticar a un paciente con psoriasis? ¿Son muy frecuentes estos pacientes que acuden porque presentan todos estos síntomas que hemos descrito aquí? Pues sí, la psoriasis es una enfermedad bastante frecuente. Se describe que en el mundo hay entre el 1 al 2% de la población afectada. ¿Verdad? Sin embargo, ahora se ve que esa prevalencia va en aumento. No se cree que más bien porque hay más pacientes con psoriasis, sino porque se la detecta de mejor manera. Hay una mayor ampliación de la información en los pacientes y en los médicos. Eso, o sea, iba a decir, ya ustedes están más entrenados como para un cuadro que de pronto anteriormente pasaba desapercibido y ahora poder detectarlo. Uh-huh. Ah, esto es una psoriasis. Exactamente. Dígame una cosa, y una vez que ya hemos
diagnosticado al paciente con psoriasis, ¿qué viene después? ¿Damos algún tratamiento? ¿Tiene esto curación? ¿Qué lo exacerba? ¿Qué lo inhibe? En primer lugar, el paciente con psoriasis se le debe dar un tratamiento integral y personalizado. Okay. Es decir, no el mismo tratamiento para un paciente con psoriasis es el mismo que para el otro paciente con psoriasis. Es que ahí viene el asunto, que están en el mismo servicio y todos se conversan. Ah, que a mí me mandaron esto. Ay, no, ya me voy a poner. Y se ponen lo mismo que el anterior y no les resulta igual, ¿verdad? Es porque no todos respondemos de la misma manera. Exactamente. Por eso el tratamiento debe ser enfocado personal a cada paciente. Es personalizado. Okay. El tratamiento que damos los dermatólogos, especialmente en el Hospital Díaz Los Ceibos, es un tratamiento integral, es decir, ver al paciente como un todo, tomando en cuenta que la psoriasis, como le dijimos, afecta a la piel, es decir, damos tratamiento enfocado a las lesiones cutáneas, pero también damos tratamiento de soporte psicológico al paciente, porque el paciente con psoriasis ve muy afectada su calidad de vida y sus relaciones interpersonales, sociales, con amigos, sentimentales. Eso le iba a decir, porque como son esas lesiones tan feas y que están a la vista de todo el mundo, lo que primero las personas piensan es, uy, no se limpia bien, no se baña bien, ¿verdad? Y en realidad que no tienen mal olor esas lesiones cuando no están infectadas. Exactamente. Pero en cambio sí se percibe uno la lesión como un poquito, no quiero utilizar el término repugnante, pero sí como que las personas tienden a aislarse porque piensan, me voy a contagiar. Sabemos que no contagia, pero claro, eso lo sabemos usted y yo, somos médicos, pero el resto de las personas no. Entonces sí crearía una especie como que de rechazo y por esa razón el paciente se siente un poco bajo con su autoestima y le es difícil muchas veces relacionarse, al menos cuando el brote de la psoriasis está en todo su esplendor. Porque esto también tiene altibajos, ¿verdad, doctora? Hay momentos en que se presenta más crudamente la lesión y momentos en que como que la lesión desaparece. Así es. Como decíamos, la enfermedad tiene desencadenantes. Uh-huh. Es decir, que cuando el paciente está con alguna enfermedad que afecte en ese momento su organismo, por ejemplo, algún tipo de infección o neumonía, diabetes descompensada, hipertensión descompensada, las lesiones de la psoriasis brotan, es decir, empeoran, se presentan mayormente las placas, mayor picazón, mayores lesiones, mayor caspa, y es allí donde el paciente empeora también pues, su calidad de vida, se ve afectado mayormente. Entonces allí es donde entra el dermatólogo con el tratamiento, que tenemos varios tipos de tratamientos, dependiendo de la localización de las lesiones, de la edad del paciente y del tipo de lesiones, del tipo de psoriasis que tenga el paciente. Y vamos a dejar eso, doctora, para un bloque posterior que vamos a hablar específicamente del tratamiento, porque ahora nos vamos a un corte, mis queridos amigos, y ya regresamos, así es que espérennos con más de Viva Mejor. Estamos de vuelta en Viva Mejor, queridos amigos, hablando acerca de la psoriasis, que es una enfermedad en la piel, y vamos a resolver ciertos mitos y verdades que tenemos acerca del tema. Mi querida doctora Crespo, tengo un primer mito que me dice lo siguiente, ¿la psoriasis es contagiosa? Pues bien, doctora, eso, como usted bien lo ha dicho, es un mito. Mito. La psoriasis no es una enfermedad contagiosa, es una enfermedad de origen multifactorial desencadenada por ciertos agravantes, pero para nada tiene que ver con la contagiosidad, no es contagiosa. O sea, yo tengo un paciente con psoriasis al lado mío,
no tengo por qué repelerlo porque no me va a contagiar. No, podemos no utilizar la misma toalla que nada va a pasar. No va a pasar absolutamente nada. Bueno, no es conveniente nada. Usar la misma toalla con, así una persona esté sana con otra, pero por si acaso llegase sí. a suceder de que pensamos, uy, esa toalla la usó fulanito que tiene psoriasis, o sea, no hay de qué preocuparse no, porque no nos nada. Va a pasar. Tenemos una llamada que nos está queriendo hacer una pregunta al aire. Vamos adelante con la llamada, por favor. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, le hablo desde la provincia de Napo, Mesena. ¡Ay, qué lindo! Desde el oriente ecuatoriano, qué belleza. Gracias por escucharnos. Sí. ¿Cuál es su pregunta, mi querido amigo? Primeramente les quiero felicitar porque es un buen programa y es un buen canal, diferente a todos. ¿De eso se trata? Mira, justamente estaba yo en esto de que tengo me sale unos como caspa, algo así en la cabeza y en la barba. Entonces estaba viendo justamente ahora y me recomendaban que me ponga, ¿cómo se llama? Vinagre. Ok. Quisiera saber qué consecuencias puede tener o no me pongo algo así. Quisiera que me explicaran. ¿Se le hace rojo, le sale la caspita en la barba y en el cabello? Sí, y cuando me pongo... Hay un dermatólogo me recetó el Dermavet. Ok. Pero no me hace casi nada. Hace mucho. Bien. Ok, mi querido amigo, vamos a escuchar los consejos de la doctora que tenemos hoy día de invitada y que es especialista pues en este tema. Muchas gracias por habernos sintonizado y estar pendiente del programa. Doctora Crespo, ¿qué le podemos recomendar a la persona que nos ha llamado desde el Napo? Le han dicho que se ponga vinagre. Bueno, pues... ¿Será conveniente eso? El primer consejo que le podemos dar es no automedicarse. No todo producto natural, no por ser natural significa que sea bueno. Así es. Así que no hay que automedicarse, no hay que aplicarse nada sin que haya sido recomendado por el dermatólogo. Dice que le ha recomendado una crema. Le ha recomendado una crema. Si el paciente dice que tal vez no siente mayor cambio, tendría que acudir donde el dermatólogo y comunicarle esa novedad. Ok, claro, para que en todo caso cambie de producto. Exactamente, vean si es que hay que ajustar las dosis, cambiar de tratamiento, pero no automedicarse, ese es el primer consejo. O sea, eso del vinagre, nada que ver. No está recomendado. Entonces, por favor, ya nos está escuchando, siga los consejos médicos, vuelva a visitar al especialista y dígale, esta cremita no me está haciendo el efecto que debería. Entonces, para que se la cambie, pero no se aplique vinagre, mi querido amigo. No es bueno porque es como automedicarse y de pronto estamos, más vale, haciendo daño en vez de curar. Así es que hay que tomar cartas en el asunto y gracias por su sintonía. Bien, tenemos un segundo mito, mi querida doctora, que me dice, ¿la psoriasis solo aparece en la juventud? Pues bien, la psoriasis, como ya habíamos hablado, claro, puede no aparecer a cualquier edad. Niños, jóvenes, adultos, mayores, adultos, intermedios. Exactamente. No ve edad, no ve sexo, no ve religión ni condición social. No ve nada. Puede aparecer a cualquier edad. Okay. Y se clasifica también dependiendo de la edad en la que aparezca. Adopta su nombre. Psoriasis del lactante, psoriasis infantil, psoriasis adulta y psoriasis del adulto mayor. Ah, mire usted, o sea... Hay diferentes, y me imagino que también los tratamientos son un poco diferentes, ¿verdad? Para cada tipo de edad. Exactamente, por eso es que decíamos que el tratamiento es personalizado. Perfecto, nos quedó clarísimo. Tercer mito, es una enfermedad inflamatoria que hace que las células de la piel de las zonas afectadas se reproduzcan más rápido. Pues bien. Para contestar esta pregunta, debemos saber en primer lugar que la piel está formada por múltiples células y capas dispuestas en diferentes capas. Así es. Estas células se llaman queratinocitos. La célula queratinocito inicia o empieza a formarse en la capa más inferior y así poco es. A poco va subiendo, va subiendo y ascendiendo. Todo este proceso, desde que la célula está en la capa más inferior hasta la parte más superior, toma un tiempo entre aproximadamente de 28 días a un mes. En la psoriasis, este recambio celular se produce de manera acelerada, en 3, 4 días. Wow. Y es decir, es demasiado acelerada y por eso es que se llegan a acumular células muertas en la superficie de la piel y es lo que se manifiesta como la caspa o las lesiones descamativas.
Ah, ya, entonces es precisamente por el crecimiento acelerado. Entonces, sí se da en esta enfermedad, en la psoriasis, sí se da ese crecimiento acelerado de las células, lo que produciría una acumulación mayor de estas células muertas, que es lo que vemos visualmente. Sí. Porque generalmente se nos están descamando todos los días la piel, ¿verdad? Todos pero los no días. Nos damos cuenta, es imperceptible. Pero en la psoriasis sí se hace perceptible, ¿verdad? Exactamente, porque ese recambio ocurre de manera acelerada. Acelerada. Muy acelerada. Ok, perfecto. Tenemos un cuarto mito, doctora, que me dice, si tengo psoriasis, ¿mis hijos también la padecerán? Bueno, como decíamos, la psoriasis es una enfermedad de origen genético. Genético. No es hereditario, pero la genética pero sí juega un papel muy importante. Quiere decir que si un paciente presenta psoriasis de manera aislada, es decir, que nadie más en su familia lo ha presentado, sus hijos tienen aproximadamente un 10% de posibilidades de tener en algún momento de su vida también psoriasis. Pero si papá y mamá tienen psoriasis, hay hasta un 50% de probabilidades de padecer esta enfermedad en cualquier momento de la vida. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos una respuesta para este mito. Quinto mito que me dice, ¿con dieta se puede curar la psoriasis? Antes de que me contestes esta pregunta, vamos a dejarla en suspenso, porque es más importante que contestemos la llamada que estamos ahorita teniendo al aire. Vamos, por favor, con la pregunta. Adelante, buenos días. Buenos días, saludos cordiales y felicidades por el programa. Muchísimas gracias. ¿De dónde nos llama? De Guayaquil. Perfecto, mi querida amiga. Díganos, ¿cuál es su inquietud? Tengo el caso de un caballero que actualmente tiene 60 años y hace 20 aproximadamente está diagnosticado con psoriasis. Entonces, él más o menos ya tiene, tiene en zonas muy puntuales del cuerpo, ¿no? Pero lo que llama la atención, digamos, últimamente, de unos 5 años para acá, es el aparecimiento de esta condición en la zona del escroto. Entonces, ya le recetaron una crema que contiene tacrolimus, pero esta crema solo tiene acción en el momento o durante el tiempo del tratamiento. Pero una vez que se acaba el tratamiento, pues vuelve, o sea, se reactiva la situación. Y bueno, está con ropa, ya también la dermatóloga ha recomendado ropa blanca, de algodón, y bueno, todo lo que se ha podido hacer. Pero esta reincidencia sí es un poco molesta y quisiéramos saber qué nos puede aconsejar la especialista. Muchas gracias. Usted, muchas gracias por su sintonía, por supuesto. ¿Tú qué crees? O sea, ya le están dando el tratamiento médico, le han cambiado el tipo de vestimenta, que efectivamente sí es el indicado, pero yo creo que se están olvidando de algo, no sé si tú concuerdes conmigo, y el tratamiento psicológico. ¿Verdad? Bueno, claro, como decíamos, el tratamiento debe Hay ser que integral. Ser integral, así es. Lo que le recomendaría a nuestra amiga es que comunique, como les decía anteriormente, comunique la novedad al dermatólogo que le está tratando para que el dermatólogo sepa si necesita ajustar alguna dosis, cambiar el medicamento, adicionar alguna otra cosa. Es correcto, así porque, es. Porque el tratamiento está funcionando, pero de manera limitada. A medias, diríamos así, ¿no? Digámoslo así, está funcionando de manera limitada. Y cuando lo deja, pues retoman las lesiones. Eso significa que algo está faltando en el tratamiento. Entonces, comunicar la novedad siempre al especialista claro y no caer en la automedicación que puede ser contraproducente. Dime una cosa, ¿y esa localización que nuestra amiga llamó en los escrotos, no, como que no es muy frecuente, ¿verdad? No es muy frecuente, pero puede pasar. Como decíamos, la psoriasis puede afectar cualquier parte del cuerpo. Pero el tratamiento es el mismo que para el resto de las localizaciones. Localizaciones que tenga. El tratamiento depende de la cantidad de lesiones, del porcentaje del cuerpo que se ve afectado. Dependiendo del porcentaje, se puede dar tratamientos tópicos, es decir, aplicados localmente. Cremas, ungüentos, lociones, shampoo. Puede ser sistémico, es decir, que puede ser en tabletas, vía oral, o fototerapia. Eso te iba a decir, la fototerapia y el láser también como que ayuda mucho con este tipo de la lesiones. La fototerapia, ¿no? Tenemos varios tipos de fototerapia. Tenemos la fototerapia con UVA,
es ultra, rayos ultravioleta A, UVB y un nuevo tipo de fototerapia que se llama Excimer Láser. Ajá. Si bien es cierto, se llama así, pero sigue siendo un tratamiento con fototerapia, que son luces modificadas que emiten rayos ultravioleta que actúan directamente sobre las placas de psoriasis desinflamándolas. Wow, es decir, chévere. Produce un efecto inmunomodulador. O sea, ya tendríamos el tratamiento tópico con cremas, el tratamiento sistémico tomando algo o poniéndonos inyecciones, pero sí tomando algo, más la fototerapia. O sea, ya serían tres tipos de tratamientos que entre los tres pues harán la diferencia, me imagino yo. Entonces, mi querida amiga, este consejo le damos, un tratamiento un poco más amplio, pero siempre consultando al dermatólogo. No hay que quedarse callado. Si ve que no le está haciendo efecto la cremita que le está mandando, hay que decírselo para que entonces mande algo por boca. Y si lo de el tratamiento por la boca y el local no está haciendo efecto, pues bueno, empecemos con la fototerapia. Pero eso se tiene que ir incrementando a medida de las necesidades del paciente. Así es que eso es lo que usted tiene que hacer. Vámonos a un corte ahora, mis queridos amigos, y ya regresamos con más de Viva Mejor. Y estamos hablando de la psoriasis. Ya volvemos. Hemos regresado con Viva Mejor y estamos hablando de la psoriasis con la doctora Crespo. Y bueno, ya hemos visto pues que esta enfermedad relativamente puede tener algunos tipos de tratamientos para que obviamente sean no curativos, porque en realidad la psoriasis es una enfermedad que no tiene cura 100%, pero que podemos pues obviamente lograr que su aparición sea más prolongado, o sea, desaparezca un poco más de tiempo. ¿Hay alguna medida, doctora Crespo, relacionada con el estilo de vida que pueda ayudar a aliviar los síntomas de la psoriasis? Por ejemplo, que la dieta, qué sé yo, habíamos visto. Sí, exactamente. La dieta influye en la aparición de las lesiones con psoriasis. Ajá. Se recomienda tener una dieta balanceada, rica en verduras, en frutas, baja en grasas y en carnes rojas. O sea, la carne roja es perjudicial. El consumo de carnes rojas es el perjudicial para los pacientes con psoriasis, sí, ¿verdad? Puede hacer que se exacerben las lesiones, claro. Por eso se recomienda disminuir un poco su consumo. Y lo mismo embutidos, porque los embutidos son carnes rojas. Entonces, no carnes rojas, no embutidos, si tiene el paciente psoriasis. Y también evitar el alcohol y el cigarrillo. Y el tabaco, ¿no? Por supuesto. Sí, pues eso también va a exacerbar pues los periodos. Tenemos una otra llamada al aire. Vamos adelante con la llamada, por favor. Aló, buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, mi querida amiga. Primeramente felicitándoles por el programa. Y tengo dos consultas para la doctora, dos dudas. Supuesto. Primero, ¿cuál es la diferencia entre psoriasis y amiloidosis cutánea? Y la segunda, ¿qué es un prurigo nodular de Hayde? Muchas gracias. Perdón, no le escuché bien. A ver, la primera, ¿cuál es la diferencia entre psoriasis y amiloidosis cutánea? Y la segunda, ¿qué es un prurigo nodular de Hayde? Ah, prurigo es un nodular. Ok, perfecto. Ya le vamos a contestar. A ver, amiloidosis y psoriasis son enfermedades autoinmunes, ¿verdad? La amiloidosis cutánea es una enfermedad limitada solamente en la piel, en la que se deposita una sustancia similar al amiloide y por eso adopta el nombre de amiloidosis cutánea. Claro. También tiene un origen genético, hay una alteración no en el queratinocito, es decir, no en la célula de la piel como en la psoriasis, sino en una sustancia que se llama galactina, produce placas diferentes a la psoriasis, que también producen picazón, en eso se parecen, pero tienen un origen totalmente diferente. O sea, son dos lesiones en la piel que podrían parecerse a simple vista, aunque la etiología es totalmente distinta, el tratamiento es totalmente distinto. Como tú dijiste, la una afecta a los queratinocitos, que son una célula de la piel, la otra son cambios
fibras, ¿no? Sustancias de depósito. Sí, o sea, se deposita, en la amiloidosis se deposita una sustancia que se llama amiloide, en la piel. Produce picazón igual a la psoriasis, pero tiene origen y apariencia totalmente diferente. Diferente, así que es fácil de diferenciar una de otra a simple vista. Para el dermatólogo, sí. Sí, claro, por supuesto. Y también el tratamiento pues va a variar, ¿verdad? Por supuesto, es totalmente diferente. ¿Y el prurigo? El prurigo nodular es un tipo de lesión en la piel que se relaciona mucho en pacientes con reacciones de hipersensibilidad. Ajá, de hipersensibilidad a picaduras de insectos, por ejemplo, a polen, y produce lesiones en la piel que también pican mucho y se manifiesta con nódulos en la piel. Claro. Sí, esas son enfermedades de estirpe totalmente diferente a la psoriasis. Alérgicas más que nada, ¿verdad? Así es. El prurigo es más que nada una enfermedad que se desencadena porque el sistema inmunológico pues se vuelve está un poquito alterado y se producen alergias, como tú dices, son bolitas, productos pues de ese desencadenamiento, de esa respuesta alérgica o antialérgica que tiene el paciente. Así que, mi querida amiga, son tres enfermedades totalmente distintas, pero que con sintomatología un poco parecida, ¿verdad? Por la picazón, más que las nada. Tres correcto, picazón. Correcto. Tenemos otra llamada al aire. Vamos, adelante con la llamada. Quito el volumen, por favor, a su televisor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buenos días, señorita. Le quería hacer una consultita, soy de la Tacunga. En mucho gusto. Me presenta unas manchitas en la cara. ¿Qué más? ¿Le pican? ¿Aló? Le estamos escuchando, mi querida amiga. Díganos, ¿qué, aparte de las manchas, qué otra cosa tiene? Sí, mira, soy de la Tacunga y quería pedirle, de favor, en este momento que esté en la televisión para ver qué me ayuda. Tengo unas manchitas que me ha salido en la cara. Sí, y también así me da muchas comezones todo el cuerpo, pero eso yo no tenía, si no me da recién. ¿Cuántos años tiene? Se nos fue. Se nos fue. Bueno, en todo caso, unas manchitas en la cara que le están picando mucho. Bueno, tantas cosas que pueden las ser las manchitas eso, en la cara y la picazón son síntomas, mejor dicho, la picazón es un síntoma que se presenta en muchas enfermedades dermatológicas. Por lo tanto, no se puede realizar un diagnóstico con un solo síntoma y mucho menos sin ver al paciente. Como siempre, la recomendación inicial es acudir al especialista y no automedicarse, para que sea el especialista quien, haciendo un examen físico, una buena historia clínica, correcto, llegue al diagnóstico y al tratamiento indicado para mejorar la sintomatología de nuestro amigo. Claro que sí. Y como está en la Tacunga, yo creo que en la Tacunga sí existen médicos especialistas en dermatología. Nuestro sano consejo es que usted acuda, mi querida amiga, a donde un especialista para que le vea qué tipo de lesión, qué tipo de mancha tiene usted y de acuerdo a eso darle, pues obviamente, el tratamiento oportuno. Porque por lo poco que usted nos pudo decir, en realidad que pueden ser muchas etiologías, muchas enfermedades que no quisiéramos pues equivocarnos en darle un diagnóstico apresurado, aparte que no las estamos viendo las lesiones. Es importante para el dermatólogo ver las lesiones, como tú dijiste hace un momento, y en eso yo avalo, basta que el dermatólogo vea la lesión y ya sabe de qué se trata, con la experiencia que tiene. Ustedes están viendo lesiones en piel todos los días, entonces lo que a una persona que casi no la ve, de pronto se le confunde a ustedes, no, ya ustedes solo con ver el tipo de escama, el tipo de color, el tipo de localización y la forma, ya saben de qué se trata. Muchas veces así es. Sí. La dermatología es una especialidad muy visual, muy correcto, visual. Correcto. Generalmente influye mucho la observación de las lesiones. Así es, y la sintomatología acompañada del paciente, ¿verdad? Sí, es totalmente de acuerdo. Vamos adelante con esa otra llamada que está entrando. Ah. Sí, buenos días, señorita. Quiero hacer una consultita con la doctora. Claro. Pero Dígame. Tengo un nietito que tiene 7 añitos
y le han salido unas manchitas blancas en el brazo. Yeah. Y le dicen que es vitiligo. Okay. Que si hay remedio para eso o no. Ok, ya vio al especialista y el especialista le dijo que era vitiligo. Muchas gracias, señorita. Uh-huh, muy bien. Bien, una mancha hipocrómica, ¿verdad? Uh-huh. Entendemos que es así, en el brazo o en cualquier parte que se presente y le han dicho que es vitiligo. Es otra enfermedad autoinmune. Sí, el vitiligo es otra enfermedad que afecta a la piel, uh-huh, que también es de origen autoinmune. Uh-huh. No se parece a la psoriasis porque esta no generalmente descama. No descama, no pica. Pero tiene cierto parecido en que ambas se pueden desencadenar por el estrés. Correcto. Entonces, si ya tiene el diagnóstico de vitiligo, pues sí hay tratamiento para el vitiligo. Igualmente, puede utilizar tópicos, sistémicos, fototerapia, es decir, tiene cómo mejorar estas lesiones. Ah, no me digas, qué bien. Mira tú que hasta hace pocos años atrás se decía que para el vitiligo no había curación. Uh-huh. Entonces, pero ahora yo me imagino que como han avanzado los estudios acerca de estas enfermedades de la piel, ¿cuál sería uno de esos tratamientos que tú para el vitiligo? En realidad cura no tiene, pero sí tiene tratamiento. O sea, para desacelerar la extensión de la enfermedad, me imagino. Exactamente, llegar a desaparecer las manchas. Sí puede llegar a pasar, pero en realidad la cura no existe hasta el momento, hay tratamiento y control. Paliativo. Ajá. Ah, perfecto. Tenemos otra llamada. Vamos adelante con esa llamada. Buenos días. Buenos días, doctora. Quisiera hacer un comentario con la doctora sobre la psoriasis. Claro que sí, encantada. Adelante. Sí. Hace como 4 años me salió en ambos pies, en la zona, como quien dice, a la altura del tobillo, un poquito, pero encima del pie. Entonces, como hay el desgonce del pie con la pierna, es molestoso. Me curé particularmente con unos preparados que me mandó la doctora, y a tomar cortisona, al cual yo le tengo pavor, le tengo mucho respeto. Pero me fue bien, fue como más o menos 15 días el tratamiento, pero me fue bien. Ahora, esto me viene con picazón, me viene la caspita, ya he pasado desde hace 4 años por temporadas, y me doy cuenta que esto se complica cuando estoy muy estresada, estoy con una impresión, qué sé yo, pero es una picazón, más que nada en el pie derecho, terrible. Después de que me he dado el gusto de rascarme, que ya no me he controlado, me pongo como que alcohol, me pongo algo como para que esto, pero ya le digo, esto yo sé que no se cura, que tengo que tener, pero algo más que me pueda ayudar la doctora. Claro que sí. Le vamos a dar algunos consejos más, mi querida amiga. Estése atenta después del corte, que vamos a venir con los consejos para usted, para el problema que usted tiene, con muchísimo gusto y gracias por habernos llamado. Mis queridos amigos, espérenos que ya venimos con más de Viva Mejor luego del corte. Gracias por permanecer en nuestra sintonía y estamos ya en nuestro último bloque hablando de la psoriasis con la doctora Gabriela Crespo, a quien quiero agradecer una vez más por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Y para que nos digas, Gabriela, ¿qué tratamiento es el más efectivo para la psoriasis y más que nada, cuáles son las,
las recomendaciones que tú darías a un paciente que tiene psoriasis para que no se le despierte la enfermedad, porque la enfermedad como que se duerme, hay momentos en que como pasa desapercibida, dormida, no hace manifestaciones clínicas, pero en cambio versus otras en que sí dan muchas manifestaciones. Pero antes de que me contestes esta pregunta, contestémosles a la amiga que nos llamó, ¿te acuerdas? Claro, que quedamos sí, pendiente sí. con esa respuesta de su problema a nivel de los tobillos. Sí, nos decía que tenía unas lesiones en el dorso del pie, que ya tiene muchos años. Pues bien, me decía la paciente que se pone alcohol, la recomendación es no utilizar irritantes. No, alcohol es. Seca la piel y la piel seca pica más. Correcto. Así que es preferible no utilizar ningún tópico que no haya sido recetado por el dermatólogo. Okay, claro. Y hay que darse cuenta si algo está en mucho tiempo en contacto, la fricción, es decir, tal vez algún tipo de zapato, algún botín, algo que esté en friccionando allí la zona, puede empeorar las lesiones de psoriasis. ¿Verdad? Claro, y entonces eso, por eso es que no recibe... Por eso no hay mejoría. Mejoría, hay que ver eso también, mi querida amiga, tome en cuenta. Pero no se aplique alcohol, eso es contraproducente. Tenemos otra llamada, vamos con esa llamada, por favor. Buenos días. ¿Cómo me le va? Yo estoy llamando de Ciudad Ambato, me llamo Ruth, y quiero preguntar, me encanta su programa. Quiero saber, al uno rascarse, o sea, yo tengo psoriasis en la cabeza, en los brazos y en las piernas. Entonces yo quiero saber, al rato que me rasco las uñas, o sea... Claro. Eso va a producir un poquito más de afectación. Ajá, usted está preocupada porque le pica y obviamente se rasca, tiene que rascarse. Habría que aliviar un poco esos síntomas de la picazón, ¿verdad? ¿Alguna otra cosa más, Gabriela? El aseo de las uñas. A veces uno está fuera de la casa, entonces no se puede uno lavarse las manos y eso. Eso no afecta al... Sí, por supuesto que sí. Bien, ella está muy preocupada porque le pica mucho y cuando está fuera de casa, pues obviamente no se puede lavar las manos. Sí, bueno, aquí tenemos una paciente que tiene una picazón muy intensa, por lo tanto, eso tiene que comunicar la novedad, aunque sea repetitivo, siempre tiene que comunicar la novedad a su dermatólogo para que controle el síntoma. Disminuye la picazón, ¿verdad? Exactamente. Claro. Entonces, siempre, mientras no haya picazón, no va a haber ese estímulo que haga que nos rasquemos. Y me refiere sobre la higiene de las uñas. Pues bien, a eso justamente íbamos en la parte de tratamiento. Que el tratamiento debe ser farmacológico y no farmacológico. No farmacológico es decir, mejorar la dieta, más verduras, menos carnes rojas, más alimentos cocidos al vapor y no fritos. Claro. Y pues mejor. No cigarrillo, no alcohol. Dormir las horas adecuadas, 7 a 8 horas. Tratar de comer a las horas, tratar de tomar la vida con más calma, correcto, sin estresarnos, hacer actividades recreativas, caminatas, algún deporte, algo que nos haga sentir bien y mantener siempre una buena higiene de uñas, corporal, uñas cortas y limpias, para evitar que al momento de rascarse, pues, queden residuos y produzcan infecciones sobreañadidas en las placas de psoriasis. Entonces, para nuestra amiga Ruth, que nos acabó de llamar, lo más importante es que ella acuda donde el dermatólogo para que le quite la picazón. Ese es un síntoma que lo podemos manejar, de tal forma que usted no se preocupe si tiene que estar en la calle, no se puede lavar las manos. ¿Por qué? Porque ya no va a tener ese síntoma, que efectivamente es uno de los síntomas que más se presentan molesta en la psoriasis y el que más molesta, pero se lo puede controlar, mi querida amiga. Así que acuda a su dermatólogo para que le diga que le está picando mucho, pues, y que él prescriba lo que usted tiene que ponerse o tomar. Vamos con otra llamada que tenemos al aire. Adelante, por favor, con la llamada. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Buenos días. Le llamo de acá, de Isabela. De Galápagos. De nuevo, siempre las escucho y también hago las llamadas. Qué bien, qué bueno. Tengo mi amiga. Una molestia que hace años tuve unas pintitas más o menos blancas. Pero eso se han perdido y ahora aparecen unos cafés. Ok, ¿a qué nivel? ¿En qué parte? De la muñeca ante el antebrazo. Ok,
manchitas blancas que después se hacen cafeces. ¿Algún otro sí, síntoma? También tengo así en las pantorrillas. ¿Eh? Pero así picazón, nada, no tengo. Ah, no tiene picazón. ¿Se puede eliminar ese color? Ok, perfecto. Muchas gracias por habernos llamado, mi querida amiga, desde las Islas Galápagos. Ya le vamos a dar su respuesta. Muy gentil por su llamada. Manchas blancas que se hacen cafeces, no pican. ¿Qué tú crees que puede hacer eso? Bueno, podría ser muchas cosas. Las manchas pueden presentarse en múltiples enfermedades dermatológicas, pero por lo que me comenta, podría están en zonas donde están expuestas a la luz, podría tratarse de algo fotoexpuesto. Así que lo que le recomendaría es que primero que acude al dermatólogo, y segundo que utilice protector bloqueador solar. Peor que está en Galápagos. Pues, sí, eso es lo primero. Bloqueador solar, mi querida amiga, es lo más importante, y visite al dermatólogo. Les mandamos un fuerte abrazo a todas esas personas que nos están viendo desde Galápagos. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, buenos días. Hola. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Le llamo de Quevedo. ¿Aló? Sí, muy bien, qué lindo, desde Quevedo. ¿Su nombre? Buenos días. Primeramente quiero ver. Soy Beatriz, soy Beatriz Guerrero. Ya, Beatriz, ¿cómo está usted? ¿En qué la podemos ayudar? Baje un poquito el volumen a su televisor y yo escucho el teléfono. Este canal, yo... Ajá. Bueno, yo soy fanática de este canal y todos los programas son muy maravillosos. Y le felicito a todas las doctoras que se presentan todos los días. Yo tengo un problema, como estaba hablando de la piel, ¿no? Yo tengo hace 20 años que me salió unos lunares en la espalda y yo sufría de asma. Entonces el doctor que me trataba de eso me dijo que me haga ver sobre estos problemas. Entonces yo me fui a un traumatólogo y me vio. Entonces me dijo que había que sacármelo. Me lo sacó como una cosa de 20, pero como tengo bastantes en la espalda, ¿no? Me dio unas cremas. Después dejé ya, me sentía como bien, dejé de ponerme ya de terminar todo ese tratamiento. Pero después vuelta fui donde el doctor. Entonces él me mandó unas cremas. Y de ahí ya yo dejé de hacerme, ya me sentía bien. Pero ahora, ya siempre, solamente cada vez que me baño y me cepillo con un cepillo suavecito a la espalda, ahí no me pica todo el día. Tengo que bañarme todos los días. Quisiera ver que me dé algún resultado, si puedo volver a un traumatólogo o qué es lo que debo hacer. Muy bien, perfecto. Gabriela, tenemos un minuto para contestar esta pregunta. Bueno, pues ya hemos... Lo que hemos contestado a la mayoría de nuestros amigos, tiene que volver al dermatólogo. Tiene que volver, si no ha habido mejoría con el tratamiento, tiene que regresar donde el dermatólogo, comunicar. Para que reevalúe el caso, y ¿no? Tal vez se trate de algún otro tipo de lesiones que necesiten un tratamiento diferente para que haya una buena respuesta. Claro, y más que nada, si ella dice que con el baño mejora, con el aseo mejora, pues en todo caso, si es necesario hacerlo hasta dos veces al día, hágalo, ¿no? Si eso la está mejorando, hágalo. Pero no se descuide, mi querida amiga, de ir al especialista. De pronto es otra patología, otra lesión que usted tiene sobreañadida a la que tenía anteriormente. Entonces, por esa razón, pues a veces pensamos, no me estoy mejorando. No, no es eso, es que tenemos otra condición. Así es que, bueno, esperamos haberlos a todos los que nos han llamado, haberlos ayudado con nuestras respuestas. Y, Gabriela, tu último consejo para las personas que nos están viendo con psoriasis, del tema que hemos hablado. Bueno, nuestro consejo para las personas con psoriasis, no automedicarse, acudir continuamente a los chequeos dermatológicos. Correcto. Y el consejo para las personas que no tienen psoriasis es no estigmatizar esta enfermedad,
saber que podemos compartir con una persona con psoriasis, abrazarla, reír, comunicar, trabajar juntos. Correcto. Sin ningún riesgo a contagiarnos, porque esto no es una enfermedad contagiosa. Está en todo lo correcto. Así es que, mis queridos amigos, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy en este su programa Viva Mejor. Recuerden que este programa se retransmite, se reprisa a las 7 de la noche por este su canal universitario. Soy la doctora Gilda Moncayo, quien junto con la doctora Crespo somos los médicos que hemos ido el día de hoy a sus casas. Que tengan ustedes muy buenos días y nos vemos el día de mañana.